Pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Además, contento porque se ha llegado bastante esto. Vamos al concierto de Santa Cecilia del año 2015 en el que estamos, y es cuánta literatura cuando la literatura se convierte en música. Es un concierto muy bonito. Pero antes de empezar y que os empiece yo a decir cositas, vamos a llamar a Andrés y Amparo, que es el presidente y la presidenta de la asociación. Bueno, Andrés es el director, porque tenemos que dar, como siempre, la acogida a los nuevos educandos que están aquí. O sea que les llamamos para que salgan y los presenten ellos. Presencia al señor alcalde y a todos los miembros de la corporación municipal. Pues me alegra mucho ver el teatro a China, porque la verdad es que para estos vespraes que se han juntado en creuaes y más actes, está ya un buen nombre de público. Pues en primer lugar, con todos los años, para la banda, este es el nuestro concert per excelencia, ya que es el que dediquem a la patrona de los músics, y son fechas importantes porque es donde tenemos el recibiment als nous membres de la banda. Enguany s'incorporen dos nous membres. Ara passaré a presentar-los i, antes que res, donar-los l'enhorabona a ells, a les seues famílies, per supost, i a la banda en general, perquè això és un bon signe del treball, del bon treball que fa l'escola. Vaig a passar a presentar-los. En el saxo alt, Rubén Agulló. Que des d'ací els animem a que continuen treballant, perquè això és un hobby amb sacrifici i molta obligació, però pels que ho vivim és molt bonic. Enhorabona, xicos. Bueno, los padres. Bueno, hoy dos personas van a estar nerviosas. Una, me vais a perdonar, porque yo hoy sí, normalmente no estoy nervioso, pero hoy sí que lo estoy, luego veréis por qué. Y otra será, si hay alguien que desafina, es Manuel, que es el padre del primero, o sea, que también estará nervioso. Estaba buscando, pero no lo encuentro. Pero bueno, es igual. Vayamos allá. Primera parte, Finis Mundi. Finis Mundi es de José Antonio Ignacio Blesa Yul, que creo que está por aquí, no lo he visto. Y contaros que José Ignacio, perdón, nace en 1984 en Llíria. Se inició en la música en el Ateneo Musical de Enseñanza de la Banda Primitiva de Llíria. Finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón, donde obtiene los títulos de profesor superior de música en las especialidades de clarinete y composición, además del premio extraordinario fin de carrera de esta última especialidad, teniendo como profesores a los compositores Ferrer Ferrán y César Cano, entre otros. Realiza cursos de perfeccionamiento tanto de composición como de dirección. La lista es tan larga que me la voy a saltar porque estaríamos aquí toda la noche. Tiene el premio en el 10º certamen de Valencia Crea y su música ha podido ser escuchada en gran parte del territorio español, así como en Brasil, Colombia y Portugal. Sus obras han sido interpretadas por conjuntos e intérpretes como José Franch, Spanish Brass Lut, bueno, un montón de cosas, ¿no? Luego lo escucharemos y hablaremos con él. Vamos a empezar con Mundus Enectis, que es la primera parte, el primer libro de Finis Mundi. Es una historia maravillosa que la vamos a escuchar entera de tirón. Yo saldré un momentito solamente a contaros dos cositas mientras la banda está. En Mundus Enectis, que es la primera parte, el primer libro, este es el primer movimiento de Finis Mundi, es un opus 26. La composición está inspirada en la novela que lleva el mismo título de la escritora valenciana Laura Gallego García. En el primer capítulo del libro, un monje cundaciense llamado Michel escapa de su monasterio con un misterioso códice acerca del apocalipsis. En su viaje, conoce a Matthews, el juglar, que conoce muchas historias acerca de tiempos antiguos y modernos. Matthews le ayudará a encontrar los tres objetos que hacen falta para invocar al espíritu del tiempo. Si no consiguen estos tres objetos, la humanidad podría desaparecer. Así que primero deberán encontrar el eje del presente en la catedral de Aquisgrán, la ciudad dorada.
Pero esto no será nada fácil. Y con esta pieza, que es la primera, damos paso a nuestro director, Andrés Colomina y Bernabéu. Thank you.
En el segundo movimiento de Finis Mundi, las aventuras de Mitchell y Matthews continúan. Esta vez la historia comienza en el camino, la ruta de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela. Se reunirán Lucía, que quiere convertirse en nuevo juglar. También el encuentro con las brujas gallegas, las meigas. Y la fraternidad de los tres ojos siguen su camino, por supuesto. Pero el último debe encontrar el eje del futuro, el eje del mal, en una iglesia situada en el fin del mundo. Thank you.
termina la obra Finis Mundi y en el último capítulo del libro, Mitchell, Matthews y Lucía acaban de viajar a Inglaterra tras la pista del último amuleto. Allí, en el lugar, se debe invocar al espíritu del tiempo. Mientras tanto, la hermandad de los Tres Ojos y sus aliados tratarán de seguir su camino para coger todo su hallazgo. La aventura terminará en el círculo de piedra, custodiado por el último druida. ¿Podrá la humanidad sobrevivir durante 1000 años más? Thank you.
queriendo darle un chicoteto aquí a José Ignacio Veritana, perdón. Per agrair-li la seva presència així, per nosaltres ha sigut un honor interpretar la teua música i enhorabona perquè en la que tens menuda trajectòria. És el nostre ja detall típic, però que menys que un llibre que va escriure un company nostre de l'origen i la història de la nostra banda, perquè t'endugues un record nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies.